Ahora, Javier, ¿cómo construís vos el libro? ¿Cómo empezás a contactarte? ¿Por qué te interesa escribir sobre Luis Miguel? ¿Y cuáles son los primeros contactos y con quiénes de la familia de él? Y también si llegaste a hablar con él cuando haces el primero de los libros. Sí, bueno, eso de Porque alguna no es manera en fácil este llegar a segundo Luis libro. Miguel. No, 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 en absoluto. Y no, yo siempre conforme más pude ir conociendo la historia, más iba respetando el hecho de que nadie se quisiera abrir ante un micrófono para contar las cosas que le son más dolorosas y más traumáticas de su vida. Eso yo tengo amigos personales que sin ser cantantes famosos hay determinados temas que no se los puede sacar porque pues ellos o no han cerrado sus círculos o están todavía en esa fase de superación y es complicado. Eso precisa primero tener las personas adecuadas a tu alrededor y que tú poco a poco te vayas abriendo. Probablemente en este momento actual, en 2018, sea un momento muy importante que luego habrá que poner en perspectiva en la biografía de Luis Miguel, porque por primera vez todo aquello de lo que nunca quiso hablar, todo aquello que le dio ese temor tan grande, pues se ha manifestado con una exposición mediática impresionante, ¿no? Eso para él Claro. es una terapia de choque y una catarsis al mismo tiempo, y todos Evidentemente los está que lo cambiando, ¿no? admiramos o queremos, pues queremos que eso le sirva para bien, ¿no? Yo creo que sí, que le sirve para bien y que lo acerca a un público que lo veía como alguien inaccesible, quizás duro, quizás lo veíamos en las conferencias de prensa muy antipático con los periodistas cuando intentaban indagar sobre su vida privada, pero tanto la serie como el libro explican por qué le pasó esto, por qué se encierra y no quiere hablar absolutamente de nada, toda la Claro. historia con sus hijos también. Tuvo una vida complicada siendo, creo yo, el número uno de la música latina, sin duda. Sí, no, es que él ha manifestado siempre cierta fobia social, si se quiere, como consecuencia de todo eso, una inseguridad muy grande. Si tú recuerdas todas las comparecencias suyas ante los medios, todos los gestos, todas las muecas, las palabras, él nunca ha estado cómodo precisamente por eso. Y yo creo que, como te decía anteriormente, probablemente esté en un momento de su vida, y aparte lo necesita, él necesita realmente cerrar esos círculos, necesita Ahora, ¿él perdonar, eligió tu necesita libro? mirar hacia adelante de otra manera. Perdón, ¿eh? ¿Él eligió tu libro para que se cuente la historia en la serie? ¿Y en algún momento cambió algo de tu libro? No, no, ¿No no, te no, en sugirió absoluto. nada? En absoluto, y además a mí me consta también que pues él dio total y absoluta libertad a los profesionales para hacer su trabajo. Yo las cosas a las que me refería antes, de las partes más sórdidas, más tenebrosas, de algunos acontecimientos que sucedieron, la única censura que tuve me la impuse yo mismo por esa empatía y por los principios morales que uno maneja en la vida. Pero a mí jamás tuve ni una llamada, ni un mensaje, ni nada del propio Luis Miguel o del entorno de Luis Miguel que me dijera, puedes tratar esto así o no puedes tratarlo. Eso yo siempre lo he sostenido, que lo que está viendo o lo que ha leído la gente en los libros y lo que está viendo la gente en la serie es la verdadera historia troncal de lo que sucedió con su vida. Hay algo que dijiste recién, que me lo dijo muchísima gente que lo conoció acá en Argentina, porque él tiene una vida propiamente hecha en la Argentina, estuvo mucho y está muy vinculado a este país, que es su inseguridad. A pesar de ser el número uno, es una persona insegura en ciertos aspectos de su vida. ¿Vos lo trataste, hablaste muchas veces con él o es algo que también reconstruís por testimonios? Porque bueno, sí, en la primera parte Ese te paré rasgo, digo, absolutamente. puntualmente. Sí, que antes te hice otra reflexión y no acabé contestando lo que me estabas Sí. preguntando. En Luis Mi Rey, que fue un año y medio prácticamente de investigación, yo claro que intenté, ahí es donde yo me refería, que me di enseguida cuenta de que eso iba a ser una tarea imposible. O sea, yo entendí por qué tenía esa fama de ser muy reacio a dar entrevistas en general o a ser una persona muy hermética, muy celosa de su vida privada. Lo que pasa es que, bueno, ya en aquel momento el mensaje que le transmitimos era que él no podía, por decirlo simbólicamente, tapar el sol con un dedo o ponerle puertas al campo. Es Claro. decir,
Lo que sí tenía que preocuparse es que las personas, pues en este caso fui yo, como hubiera podido ser cualquier otro escritor o cualquier otro profesional, que los hay tantísimos y tan buenos, lo único que se tenía que preocupar es que se hiciera una cosa con rigor y bien hecha. Lo que no podía ni puede evitar es precisamente por ese búnker en el que él ha intentado manejar siempre su vida privada, es que se hablara de ello, porque él tiene que ser consciente que es una figura pública, es una persona que toca los corazones y que influye en la vida de millones de personas a lo largo y ancho, principalmente del continente americano. Por tanto, en ese primer libro sí yo me di cuenta que iba a ser muy, muy complicado, y ya pues en esta segunda parte, con todo lo de la serie, ahí sí la cláusula de confidencialidad me impide de alguna manera pues contar el making of. Pero bueno, yo lo que siempre digo es eso, que lo importante es intentar respetar la sensibilidad del personaje, pero al mismo tiempo pues también respetar obviamente sí. a esos millones de personas a los que antes me referían, que tienen derecho, y no solo tienen derecho, sino que agradecen, es el mensaje común que yo he recibido, agradecen saber porque entienden más. Creo que ahí está el atractivo de la serie, ¿no? Que sea fidedigna. Obviamente sí. hay un montón de cosas que se habrá guardado, un montón de cosas que habrá maquillado de alguna manera, pero los hechos importantes y la base está dentro de la serie. Recién dijiste que firmaste un pacto de confidencialidad, como pasa en muchísimas series internacionales, que tiene que ver con el making of, o sea, con el proceso de cómo se arma la serie. Eso es lo único que no podrías revelar. Sí, exacto, ¿no? Y aparte, bueno, también que mucha gente me pregunte, más ahora por las redes sociales, oye, de esta parte, ¿qué es tan cierto o qué han añadido los guionistas por ficción? Bueno, todo eso es la parte que yo no puedo revelar, obviamente. Ahora, hasta donde vimos la serie acá en Argentina, tenemos como para 2-3 temporadas más, porque falta mucho de la vida de Luis Miguel. Estamos como en los inicios. No lo sé, esa pregunta se la tenéis que formular a la productora. Yo... francamente sí es cierto que me lo preguntan, pero no estoy en disposición de claro. decir si va a haber ya con seguridad una segunda temporada. ¿Pero seguís todos trabajando con ellos? De momento no, te digo que ahora mismo, al día de hoy, no hay nada en firme, y aunque todo el mundo da por sentado, por pura lógica, que sí la va a haber, pero luego no hay que olvidarse que hacer una serie de esta naturaleza y de esta envergadura no es como hacer, qué sé yo, una pizza, ¿no? Eso es muy complicado. Y ¿cuándo arrancó el trabajo para la serie? ¿Cuándo empezaron a contactarse con vos y a filmarse? Si no me falla la memoria, nosotros empezamos como a principios de 2017, a principios del año pasado, más o menos. Es una superproducción. Sí. Han viajado por el mundo filmando, sí. hay mucha reproducción de cosas que, digo, los videoclips están casi calcados. Bueno, Diego Boneta se está preparando hace 2 años. Claro, todas las canciones las canta el actor, sí, los actores, en realidad. Uh-huh, porque hay 3 Luis Miguel hasta donde vimos. En el mismo tono, inclusive, que Luis Miguel. Sí, los peinados, la verdad, la reconstrucción es muy buena. Quiero que escuche, vamos a compartir con vos, Javier, un momento de Luis Miguel, porque él trabajó mucho con este canal, fue exclusivo muchos años de Canal 13. Cuando hacía sus recitales, venía y daba entrevistas para el canal. Después se fueron raleando. Primero venía más al canal y después las hacía en los estadios o en camarines. Pero esta la hizo acá, en los estudios de Canal 13, en el programa 360. Y justamente en ese programa le preguntaban por su mamá. ¿Vos te hiciste un solitario, obligado por las circunstancias, por la fama, o siempre fuiste así, de apartarte de la gente? Yo creo que ha sido ambas cosas. La realidad es que yo he tenido que empezar a disfrutar la soledad de alguna forma, ¿no? ¿O la disfrutabas o te vencías? No la disfrutaba tanto. Yo necesitaba el apoyo mucho de mi familia. Al separarse de mi familia y al vivir cierto tipo de circunstancias, pues te vas adaptando a otro tipo de cosas. Y yo me tuve que adaptar a eso, a la soledad. Y de hecho llega un momento en que te empieza a gustar. Claro que de hecho llega un momento en que la necesitas. ¿Ves? Y eso es lo que a mí me ocurre. ¿A tu mamá la estás viendo, Luis? ¿O con tu familia cómo es la relación ahora? Pues es un tema que prefiero no tocar en este momento, porque todas las cosas que han sido referente a mi vida familiar han sido momentos muy difíciles, muy dolorosos. Y preferiría hablar de otra cosa. Bueno, ese Luis Miguel que escuchábamos ahí, que veíamos, es más o menos el de la época de la serie que estamos viendo ahora, ¿no? Esto tiene aproximadamente 30 años, este tape, y él ya decía que no quería hablar
de este tema. Sí, es que es lo que te decía, es una cosa humanamente muy comprensible porque, bueno, es ahondar en el dolor más profundo del corazón, del alma de un ser humano. Entonces, pues, es lógico que él no se sienta cómodo y que no quiera afrontar esos temas. O sea, ese fragmento que acabamos de escuchar ha sido una constante durante todos los años de su vida. Claro. Y volviendo, Javier, a la desaparición de Marcela, ¿existe un lugar físico donde esté su cuerpo? ¿En España? No. Hay una... Yo tengo, y hay personas que tienen una teoría al respecto, pero ahí sí, primero, por lo que te decía antes, yo eso no lo voy a contar. Y segundo, pues si procediera a las personas implicadas, en su momento podrían haber hecho, no sé si todavía, claro. Pero no creo que eso se vaya a hacer jamás. Bueno, pero las primas podrían haber motivado la investigación. Claro. Ayer las primas que estaban aquí, la familia argentina, ¿no?, de Luis Miguel, decían, nadie vio el cuerpo, se preguntaban ellas, bueno, y tenían, aseguraban que nadie había visto el cuerpo. Sí, sí, tienen toda la razón. Efectivamente, nunca ha habido un cuerpo y bueno, pues como se suele decir en la investigación criminal, no hay cuerpo, no hay caso, ¿no? Claro. Eso sí es cierto, que el cuerpo nunca jamás apareció. Ni aparecerá tampoco. Bueno, será uno de los grandes misterios del mundo del espectáculo y de la vida de Luis Miguel. Javier, te quiero agradecer todo este tiempo. Me encantó charlar con vos y conocer un poco más de cómo se construyó la vida de esta. Ya es una leyenda, aunque esté vivo y tiene muchos años por delante, Luis Miguel ya es una leyenda de la música internacional. No, pues el placer fue absolutamente mío. Les mando un fuerte abrazo y nada, bueno, pues a estar pendientes ya de... Está lindo en Madrid ahora, ¿no? Calorcito. Sí, ya... Estamos muertos de frío. Mucho calor y fuera de eso ya no tenemos que nada para apoyar el Mundial, entonces... Somos compatriotas, te diría. Quedamos todos afuera. Todos afuera. Nos hemos ido todos de la mano. México, sí. Colombia, todos Argentina, juntos. España, todos. Quedará en Europa, pero bueno, no en la parte latina. Javier, te agradezco mucho por la charla. Te mando un abrazo grande. Gracias, un fuerte abrazo. Ahí estaba Javier León Herrera.